ojos te amo, en mis sueños te dibujo y te amo. Necesito tu nombre porque siento que lo quiero gritar. Nunca me sentí tan sola, perdida, impotente y sola, sintiendo este amor. Te amo, no recuerdo tu nombre y te amo, y te siento tan lejos que me angustia no poderte mirar. Así que la famosa virgen que quería comprar mi madre era obra tuya. Pero con razón te impactó el nombre de mi esposa. Mi madre bautizó tu obra, Guido. Y te aseguro que se trata de una verdadera obra de arte. Y no lo digo porque Guido sea mi protegido. Ah, así que tú resultaste ser el famoso protegido de Concepción. Por lo que veo, ya han estado hablando de mí. ¿Cuándo sí. te dije yo algo? En la oficina, ¿no lo recuerdas? Cuando mi madre te propuso el nombre de la virgen. Pero qué chico es el mundo, no lo puedo creer. Así que tú eras el artista. Así que Celeste era por tu esposa. Sí. Sí, realmente me pone muy contento que una escultura que lleve su nombre haya sido hecha por ti. Y te aseguro que tratándose de Guido, en todo este tiempo Celeste estuvo en muy buenas manos. Si no me cabe la menor duda. Bueno, Guido, es hora de irnos. Quiero que me acompañes un rato a casa. Quiero mostrarte algo que te va a gustar mucho. Es una obra de la que jamás te vas a olvidar. Muy bien. Cuídalo, ¿eh? Tienes un virtuoso bajo tu tutela. Ay, Franquito de mi alma. Yo fui la primera en descubrir esas virtudes. ¿En qué piensa? Nada, Cora. A mí no me engaña. ¿Por qué le pasa algo? Es que miro a esta virgen y... ¿Y? Y siento una extraña sensación que me recorre todo el cuerpo. ¿Qué sensación? Si se puede saber. Nada, Cora. Mejor no seguir hablando. Va a creer que estoy loca. ¿Y por qué piensa que puedo creer que está loca? Es como si alguien... alguien me enviara un mensaje. ¿Un mensaje? Sí. Sí, un mensaje. Se los dije, me está mirando como si estuviera loca. Esta obra toda es un mensaje. Cora, ¿se acuerda cuando me dijo que lo mejor para todos era que yo me fuera de esta casa? Sí, sí, lo dije. ¿A dónde cree que me puedo ir? Bueno... Tal vez sea el momento
de seguir su consejo. Ya no soporto más, Cora. ¿Se da cuenta? No sé quién soy. Como dice Valentín, me siento un mueble de esta casa. He perdido todo. Perdí mi pasado, mi presente, y no quiero perder mi futuro. Ya no tengo más orgullo. Hasta perdí la capacidad de respetarme, de quererme. ¿Para qué seguir resistiendo? Esta es su familia. Mi familia. De verdad, esta es mi familia. ¿Cómo puede ser mi familia si cada día la siento más extraña? ¿Cómo puede ser esta mi familia? No, 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 Clarita, no. No puedo dejarte ir así a tu casa, no. Yo conozco esos ojitos. ¿Qué pasa, Clarita? No me siento bien, padre. ¿Te duele algo? El alma. Me duele el alma. Ay, 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 terrible dolor ese. No hay remedio para eso. Estás enamorada, ¿verdad? ¿No tienes que avergonzarte por amar? No, no, es lo más maravilloso que puede pasarte. Amar es el don más generoso que nos brindó Dios. Es que yo no me avergüenzo por eso. ¿Entonces? Sé que debo dejar de amar al hombre que tanto amo. Pero como usted dice, no hay remedio para eso. No hay camino para huir del amor. No, no entiendo por qué tienes que huir. El amor es algo por lo que hay que luchar a cada instante. Es la fuerza que nos mantiene vivos. Pero también puede ser una condena que nos... que nos ata a un imposible. ¿Y por qué piensas que Franco es un imposible? Que no estoy hablando de Franco. ¿Cómo que no estás hablando de Franco? No. Yo pensé... No, no estoy hablando de él, estoy hablando... No, 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 no debo decírselo, no. No debo, no debo. Está bien, si piensas que tu boca debe callar lo que tu corazón está diciendo a gritos, entonces... El hombre que amo es el padre Michele. ¿Al padre Michele? Por favor, padre, no me juzgue. Y tampoco a él. A veces la pasión nos ciega a la hora de pensar nuestros actos. Tendré que hablar con él. No, no lo haga, por favor, se lo pido. Confíe en su silencio. El padre Michele está dispuesto a cometer cualquier locura, pero yo no. Yo no, yo lo amo tanto, tanto que sé que debo renunciar a él. Mire por otro hombre que amo de esa manera. Yo podría luchar contra cualquier mujer, pero nunca podría enfrentarme a Dios. Jamás. Bueno. Padre, por el amor de Dios, le pido que me ayude. Su café. Gracias, Corita. Me imagino que le habrá puesto edulcorante, ¿no? ¿Y desde cuándo no toma azúcar? Desde hoy, Cora. Comienzo una dieta. ¿Una dieta? Sí, mire, fíjese, estoy muy gordito. Con todo respeto, déjese de macanas. Que a usted se lo ve muy bien así. ¿Le parece, Cora? Cora, 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 necesito un consejo femenino. Siento no poder ayudarlo porque hace muchos años que no me piden esa clase de consejos. No, 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 escúcheme. ¿Qué me quedaría mejor? ¿Un traje cruzado o derecho o le agrego hombreras, Yo siempre lo vi muy formal. Sí, pero me gustaría cambiar de look. Y si no lo sabe usted, menos lo voy a saber yo. Cora, Cora, Corita, Corita. Necesito otro consejo femenino. ¿Qué le podría regalar a una mujer muy importante? Mire, no sé, porque en mi vida fui importante. No tiene que ser algo único, original. ¿Y un automóvil?
No, Cora, no, un automóvil no, es demasiado. No, 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 no. Entonces, no. Un anillo de brillantes. No, 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 demasiado típico, Cora, no, no. Pero no sé, Valentín, aunque tratándose de usted, no sería nada raro que le regalara una parcela en algún cementerio. Cora, usted es un genio, pero ¿cómo no se me ocurrió antes, Corita? Una parcela de cementerio. Hola, Guido. Guido, Guido. Su padre quiere hablarle, Guido. Lo que es la juventud hoy día, ¿eh? Tienen la cabeza en cualquier parte. Va. Su hijo llegó, doctor. ¿Y? Se encerró en el atelier, pero yo le dije bueno, que usted quería... Bueno, está bien, Cora, está bien. Doctor, si yo pudiera... Dije que está bien, Cora, vuelva a sus cosas. En este asunto. Está bien, no debo meterme. Yo sé que eso son cosas que tiene que resolver, pero tiene que ser mucho más razonable. ¿Qué quiere decir con eso de razonable? Quiero que sepas que tu presencia aquí en la empresa va a crear conflictos con tu madre. ¿Ah, sí? Sí, porque tu mamá es la que está manejando esta empresa. Eso era antes de que yo regresara. Las cosas cambian, Juan Ignacio. Escúchame, Franco. ¿Por qué no bajas a tomar un tecito al buffet? Así de tranquilizas. Yo estoy hablando en serio, no te burles de mí. No me burlo de ti, yo también hablo en serio, Juan Ignacio. Yo quiero que sepas que no queremos conflictos, eso es todo. ¿Pero de qué conflictos me hablas? Aquí no hay ningún conflicto. Sí, pero... En última instancia, mi madre y yo somos dueños de igual cantidad de acciones. Sí, sí, pero... Pero nada, se acabó. Si mi madre protesta, llevaremos la propuesta al directorio. Y no creo que tenga demasiado apoyo, ¿eh? Porque aquí su gestión no fue muy brillante, que digamos. ¿Esa es tu posición? Sí, es mi posición. ¿Y qué? ¿Te molesta? No, no, no. Franco, qué alegría verte, hombre. Hola, ¿cómo hola. Estás? Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Ya se siente como de la familia? ¿Mm? ¿Sabes que el licenciado ha mostrado más que interés en aprender cosas de la empresa para suplir a tu madre? Pasa, Ida. Subí para saber si necesitabas algo. Me tienes lástima, ¿verdad? No, no. Sí, sí. Pero no importa. Necesito de ti. Siéntate. No, no, no. Aquí. A mi lado. Necesito tu compañía. Quiero que me digas la verdad. Muchos se pusieron contentos con mi internación, ¿verdad? No, no, sí. No digas eso. Sí. Yo sé que es verdad. Pero no, no. Estábamos todos muy preocupados mientras estabas en la clínica. No, no, no me mientas. ¿Pero por qué habría de hacerlo? Soy tan infeliz. Es tan terrible, es tan desgraciada esta enfermedad. Tienes que ser fuerte. Hay que ser fuerte y valiente para seguir adelante, Teresa. Fíjate en tu hijo. Lo que pasó con Celeste no pudo vencerlo. Hasta hoy sigue pensando que ella está viva. No pierde las esperanzas, pobrecito. Gracias a Dios. Es tan maravilloso. Ojalá que esa chiquitita esté con vida. Sí, adelante. Señora, es la hora de su pastilla. (Risa)
¿Qué te pasa? Habla conmigo, tú sabes que puedes hablar conmigo. Me siento tan mal, es tan terrible. Nunca tendré al lado mío un hombre como Leandro. Nunca. Esto está exquisito, ¿eh? ¿Pero cómo, Valentín? ¿Usted no iba a empezar una dieta? No, este es el plato permitido de la semana. Toda dieta tiene su día libre, ¿no? Pero nunca es el primero, tío. Doctor, fui a buscar a su hijo como usted me ordenó. ¿Y? No cenará. ¿Será posible? Una semana hace que está encerrado ahí adentro. Es cierto, papá. Hace días que ni lo veo. ¡Maldita sea la hora en que le di ese cuarto para que ponga todos esos adornitos de porquerías que él hace! Por favor, Amadeo, ya sabes cómo es. ¿Qué pasa? ¿Tú lo justificas? ¡No, yo no justifico bueno, nada! ¡Basta, Valentín! ¡Nadie te pidió opinión! Habráse visto. Ya mismo lo voy a ir a buscar. Lo voy a traer de una oreja. Parece mentira que haya que tratarlo. ¡Dije que voy yo! No hace falta que te molestes. A ese vago lo voy a ir a buscar yo y le voy a enseñar quién es el que manda en esta casa. Tal vez pueda demostrárselo de otra manera. No peleando. Déjeme ir a mí. Guido, soy yo, Clara. Guido, abre, por favor. Quiero hablar contigo. ¿Conmigo para qué? Ábreme, por favor. Ah. ¿Por qué me miras así? ¿Nunca viste un hombre acabado? Estás borracho. No, borracho no. He bebido un poco. ¿De qué sirve estar lúcido en un mundo en que todos están mareados? ¿Por qué estás encerrado? Estoy creando. Soy un artista. ¿Y los artistas creamos o no? ¿O no soy un artista? Me preocupa verte así. ¿Te preocupo? Así que te preocupo. Sí. Sí, hace muchos días que estás encerrado. Dame una. Una sola razón válida para que salga. ¿Qué te pasa, Guido? Nada. Nada, estoy creando. Quiero ayudarte, Guido. Dime qué te pasa. Nada, no me pasa nada. ¡Déjame en paz! Pasa que yo creí que mi virgen era una. Y ahora me doy cuenta que es otra. ¿Cómo que es otra? Yo amo a mi virgen, la amo. Pero no es mía. ¿Cómo están las cosas, Agüero? ¿Qué cosas, Aida? Vuelve la empresa. Ah, sí, mejorando.
De a poco, pero mejorando. Y esto se debe a la vuelta de Franco, sin lugar a dudas. Sí. Gracias. Sí, la verdad es que cuando Franco se decide, tiene una fuerza de espíritu que no tengo duda que va a llevar las cosas adelante. Puede ser, pero no sé, últimamente lo noto, ¿cómo decirle? Un poco raro. ¿Raro? Sí, raro. O tal vez será que me parece a mí, ¿no? No sé, la verdad que no sé. ¿Quieres tomar algo? Aida. ¿Quería decirme algo? No, nada. Señora, la cena ya está lista. Bueno, entonces, avísele a mi cuñada, por favor. No, la señora Teresa no va a bajar a cenar. Ah, no, sí, Roberta. Claro que voy a bajar. ¿Cómo no voy a bajar? Sí, si está mi querido amigo abuelo. ¿Cómo no voy a bajar a saludarlo? Enseguida baja mi marido, ¿sí? ¿Estás mejor? Ay, Roberta, ¿qué hace? Sí, claro. Estoy espléndida. Mejor que nunca. Ah, mi querido amigo abuelo, discúlpeme que lo haya dejado solito en la empresa. Pero es que tuve una gripe de esos... de esas de los más molestas. Ah, ¿y mi hijo, Franco? ¿Mi hijo ya vino? Una cena así tiene... su magia. Su encanto. Aquí la única magia es que estamos juntos. Nada hay más poderoso. Todo esto me parece un sueño. Eso me gusta. Quiere decir que soy la mujer que vela por ti cada noche. ¿Y? ¿Aprendí a cocinar? ¿O no? Estuvo exquisito. Nunca probé en el seminario un plato como este. Y que ahí cocinaba para muchos. No cocinaba para ti solo. Cenar juntos aquí. Ya falta poco para que vuelva mi tía. Estoy tan feliz a tu lado, Clara. No me llames Clara. Ya no soy Clara. Está bien. Todo por la borda, yo te creí. Baja. Cada palabra tuya que te ha dado la próxima vez que Rita te voy a reventar la cara. Baja encima de amenazas. Baja la voz, lo único que pido por favor que pienses qué razones, quién fue que vino aquí. ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero piensa, maldita sea! ¡Piensa! No, ¿quién? Sí. Creo que lo trajo. ¿Quién? Esa amiga de Teresa, Concepción. Concepción, sí. Guido. ¿Lo conoces? Maldito cretino, basura, está haciendo toda la cosa atrás de nosotros. Y no había dicho nada, nada, absolutamente nada. Está tramando algún negocio y creo que nosotros vamos a quedar afuera. ¿Qué? No le digo. Ese muchacho está muy raro. Sí. La verdad es que me preocupa. Yo sé que sufre.
Guido cambió mucho en estos años. El chico era tan cariñoso. ¿Sabe cuál fue la primera palabra que pronunció? Ni papá ni mamá. Dijo Coco. Me llamaba Coco porque no podía decir Cora. Él a usted la quiere mucho. No sé si tanto como lo quiero yo a él. Cora, ¿por qué no intenta hablarle? ¿Hablarle? ¿Para qué? Si no escucha. Ay, él no solo se encierra en su atelier. Lo peor es que se encierra en sí mismo. Sí. Es terrible. Me dio miedo ver cómo está. No sé si debería preguntarle esto. No soy una chismosa, ¿eh? Pero me preocupa lo que le pasa a ese chico. La vi salir del atelier tan mal, tan afligida. Es que le pasa algo. Lo vi desesperado. Miraba a esa virgen con odio, como si realmente la odiara. Como si me odiara a mí. Eso es todo lo que pasó, Cora. Aunque no me crea. Entre Guido y yo jamás. Que yo recuerde. Llorando, papá. Nunca pensé que me ibas a ver así. La única vez que lloré delante tuyo fue cuando murió la abuela Luisa. Pero tú ni siquiera te diste cuenta porque eras muy chica. No, pero recuerdo cómo le gritaste a Guido porque se puso a llorar una noche. Lo llamaste Mariquita. Le dijiste que los hombres no lloran. Tu padre tuvo muchas equivocaciones en esta vida, Ornella. Muchas. Cuando mamá murió, no derramaste una sola lágrima. No es así. Cuando tu madre murió, todos los días me encerraba en el baño y no podía parar de llorar. ¿Por qué no lo hiciste delante nuestro? Porque creí que ustedes necesitaban la imagen de un padre fuerte. Porque creí que ustedes necesitaban mi apoyo, no mi lamento. Te equivocaste. Yo necesitaba verte llorar. Porque entonces yo necesitaba que mi padre fuera una persona normal, no una máscara. Una persona con dolor, no un hipócrita. Toda mi vida esperé este momento. Siempre me pregunté si alguna vez vería caer lágrimas de tus ojos. Papá, quiero preguntarte algo. ¿La quisiste a mamá? Mucho. La adoré a tu madre. ¿Y a Clara? A Clara la necesito. ¿En qué te quedaste pensando? Ah, nada, papá. Nada. Thank you.
toda mi alma. Ahora debemos tener paciencia. Ya falta poco. Muy pronto mi tía volverá al trabajo y entonces nos iremos juntos. Sí. Juntos. Y para siempre. Bueno, Clara, me voy. Espero un minuto antes de ir a la cocina si no nos ven. ¿Eh? Verlo. Vi salir al padre Michele. Sí. Padre, necesito su apoyo. ¿Mi apoyo? Sí. Para contener al padre Michele cuando yo desaparezca. ¿Estás segura de lo que vas a hacer, Clara? Sí, padre. Siento que Dios me marca el camino. Pero por favor, tengo que pedirle algo por lo que más quiera. No abandone al padre Michele. Está muy confundido y sufre mucho. Cuídelo. Por favor, cuídelo. No sé, Teresa, es una responsabilidad muy grande lo que me pides. Y yo no creo estar a la altura de lo que se necesite. Pero, Aída, cuñada querida, eres la persona indicada para trabajar en la fundación. Eres sensible, valiente, dulce, emprendedora. Eres la persona ideal para ese cargo. No, yo no creo contar con las fuerzas suficientes para eso. Yo te agradezco que quieras que yo esté a cargo de la fundación, pero realmente yo... Tú me conoces, soy una persona muy emotiva y no creo que sea de suficiente ayuda. Aída, no me hagas pedirte, por favor. Yo no puedo ir a la fundación. Necesito a alguien de confianza que cumpla mis órdenes. No, no, ahí está, justamente. No te enojes por lo que te voy a decir. Pero yo no sería capaz de hacer ejecutar órdenes con las que generalmente no estoy de acuerdo. ¿Qué dices? Pues tú sabes lo que yo digo. ¿Qué? Tú sabes. No es una crítica. Yo valoro mucho lo que tú haces en la fundación en la lucha contra el SIDA. Realmente. Pero es que somos diferentes las dos. Tendrías que poner otra persona a cargo. Yo pienso, ya que Franco está en la empresa, ¿por qué no pones a tu marido? Sería perfecto. ¿Me pasa algo? ¿Por qué? La veo tan misteriosa. ¿Misteriosa? La conozco, Ornella. Sé cuando alguna idea rara le anda rondando en esa cabecita. Cora, por favor, ¿por qué no te dedicas a limpiar los platos y me dejas en paz? Thank you.
la luna que siempre iluminó mis noches. Eso está bien. Así debe llamarme. Clara murió. Murió.